Hola amigos, bienvenidos a Creaciones Rosa y Cela. Hoy vamos a trabajar con estos retacitos de tela de una mega proveedora, la hermosísima Jocelyn Rentería, quien le mando un abrazo hasta San Francisco, en Guanajuato. Muchas gracias amiga, por estos retacitos que nos salvan la vida. Mira, con estos retacitos vamos a hacer esta florecita. Yo con un retazo de estos hice 5 flores. Me falta solamente una. Ahorita les voy a mostrar el paso a paso. Y ya solamente me queda un pedazo. Ya me quedan puros en tinto de estos retacitos. Un pedazo en este color como rosa viejo. Un rosa muy clarito, muy bonito. Y teníamos rato, chicas, que no hacíamos flores. Y pues me animé a hacerlo. Así que vamos a hacer una tiarita ahorita como para ceremonias. Aunque el color no es blanco ni beige, es un color muy bonito, muy vintage. Vamos a decorar con esta naturaleza muerta que tengo por aquí. Yo he cortado de este ramo, pues apenas bien poquito corté. Es un ramo bastante grande. Recién estoy manejando este material. Y corté aquí unas puntitas para esta como verde. A ver cómo la decoro. Es la primera vez que lo uso, así que después vamos a hacer algo muy colorido. Ya empecé este ramito, a ver en qué lo utilizamos después. Corté a esas verdes y corté aquí otras ramitas, los que vi así más claritos, para combinarle. Estas piedritas también Jocelyn las regaló en un principio, ya tengo rato con ellas. Son perlas, creo que es la número 8. Y estos cristalitos como en rosita. Esta gota y unas gotas más pequeñitas. He hecho ramitos yo aquí, poniéndole 4 perlas y 4 cristales. Vamos a ocupar 3 ramitos de estos para decorar. Y vamos a ocupar 2 ramitos más pequeños, que son solamente 2 perlas y una gota. Esto lo vamos a poner sobre, dentro del alambre de engarzar. Y simplemente hacemos esto, damos vueltecitas. Y vamos a formar el ramito. Voy a cortar. ¿Dónde quedó mi tijera también que me regaló Jocelyn? ¿Quién sabe? Ya la perdí. Trato de cortar el alambre con la tijera para vinil. Para no dañar estas. Pero bueno. Ya no supe dónde las dejé. Vamos a doblar. Este piquito que quedó aquí. Torcemos. Y así ya tenemos lista aquí la pedrería que vamos a utilizar. Para cada florecita de esas vamos a utilizar un trozo de este retazo de aproximadamente 3 centímetros. Este retazo mide 30 centímetros de largo. Es lo mismo que vamos a ocupar de listón de falla para base. Son 30 centímetros. Y de este encajito para la tiara vamos a ocupar 33 centímetros. El encaje es de 4 centímetros, el listón igual. Y el pedacito de tela lo vamos a cortar, dijimos, de 3 centímetros. Vamos a ver cómo nos queda este modelito como para ceremonia. Aquí lo manché yo, creo que fue con el silicón líquido. Vamos a cortar pedacito, aproximadamente 3 centímetros. Marco, y aquí lo que yo hago así muy rápido, perdón por el ruido, lo jalo y cortamos la tela. Aquí lo que vamos a hacer, primeramente vamos a quemar este lado. Este es el lado por donde vamos a pasar costura. Y con las orillas vamos a redondear. Redondeamos los dos extremos. Y vamos a sellar. Sellamos y como que damos vueltecita para que el listón forme una especie de onditas y no quede muy plano. Aquí ya no se va a formar tanto. Pero si sí tratamos de darle un poquito de relieve para que nos queden bonitas las flores.
calentamos y como que torcemos hacia un lado y hacia el otro para que nos quede así marcadito. Aquí cuando ya da vueltas es como cuando como que se marca más, mira, es como que hace más ondita, pero donde está parejo casi no, pero de todos modos nos quedan padres así. Vamos a quitar nuestro alambre. Vamos a ocupar también para el centro de la flor estos pistilos, solamente vamos a ocupar 5 de ellos y vamos con nuestro hilo normal de costura, vamos a juntarlos para que no se nos separen. Vamos a darle unas vueltecitas, ya se me enredó de nuevo. No me gusta pegarlo porque luego me ensucio todo de silicón, así que simplemente damos unas vueltecitas y los vamos a emparejar. Y ya que los tenemos así, vamos a enrollar así doblado para que se mantengan juntos y tenemos así nuestro ramito de pistilos. Vamos a ver qué tanto ocupamos de esto, como le digo, no lo he utilizado yo, así que vamos a ver cómo nos queda. ¿Te parece hacemos de una vez la flor para ya ponernos a ver cómo armamos el modelito de tiarita o bandita? Igual puede ser en broche, en tocado, en diadema. Un modelito que quedaría muy bien como para ceremonias. Y hablando de ceremonias, te invito a que visites la página de Detalles Jocelyn o Jocelyn Rentería. Cuenta ya con preciosos, preciosos ropones para las mamás que quieren bautizar a sus niñas. Este diciembre ya ves que hay mucho, mucho bautizo. Casi mucho aprovechan estas fechas para bautizar. El Día de la Virgen. No sé, son fechas que se usan para bautizar. Así que visiten su página o pregúntenle a ella. Ella les puede conseguir. Además, para las chicas que elaboran, he visto trabajos preciosos ahí de decorado de velas, de Biblias. Ahí pueden encontrar todo lo que ocupen para ceremonias. Te invito a que visites la página de Jocelyn Rentería y consultes la dinámica que ella utiliza para venta para que estés mejor informada y puedas alcanzar los productos cuando ella realice sus ventas. Mira, es lo único que hacemos. Pasamos costura por toda la orillita y lo dejamos así juntito. Y aquí simplemente voy a dar vuelta para formar una florecita y aquí la voy a juntar así como está, voy a recorrer el hilo para que me quede juntito y simplemente donde terminé anudamos. Estas son telas muy bonitas, no sé si será, creo que es como chantú, si no me equivoco, no sé mucho de telas, pero son telas que se usan para vestidos de ceremonia, de fiestas y quedan especial las flores con este tipo de tela. Ahí está. Bien sencillita la flor. Mira. Una sola vuelta y aquí ya nos quedó lista. Esta me salió un poquito más grandecita. Así que vamos a ver ahorita cómo las acomodamos. La más grande las vamos a acomodar en la orilla. Y ahorita vamos a intercalar chicas y grandes. Bueno, nuestra base son 30 centímetros que vamos a partir a la mitad. Vamos a redondear un poquito. Cortamos las esquinitas muy poquito, nada más. Igual aquí. Y vamos a sellarlas. Sellamos. Y ahora vamos a utilizar, voy a ver si traje mi silicón líquido. Sí, por acá está. Vamos a utilizar silicón líquido para poner una base sobre otra y para pegar nuestro encaje elástico.
En esta ocasión no voy a coserlo, voy a pegarlo sobre mi base. Esta va a ser la que va a ir abajo y vamos a pegarla aquí de esta manera. Y arriba vamos a pegar la otra. Así que lo primero que hay que hacer es poner en las orillas para fijar el encaje. Y ahora sí ponemos sobre el encaje y sobre la base. Para que esto se vaya secando y ya vemos el armado del tocadito aquí, de la bandita. Ahí está. Pegamos la otra parte. Ten en cuenta que esta parte no va a estirar porque va a ser donde va a quedar todo el decorado del tocado. Está fresco todavía, va a tardar un rato en secar, pero vamos a ir trabajando con lo demás para planear cómo va a ir quedando. La idea que tengo es poner las flores, esta que me quedó más grande, ponerlas en la orilla. A ver cuál es más grande. Creo que esta. Entonces colocarlas en las orillas y las otras, la idea que tengo es colocarlas así, de esta manera. Y pues ya lo que es toda la ramita, colocarla como base y al igual las flores. Las florecitas estas de naturaleza muerta. No quiero que sobresalga demasiado, así que va a ir prácticamente todo muy pegadito a la base. Por ejemplo, estos que están larguitos, los voy a poner aquí para que sobresalga solo esta parte del tallito. Este igual está bien grandecito, así que voy a cortarlo. Vamos a cortar el tallo. Y vamos a colocarlo de manera que se alcance a ver lo más que pueda lo que es la ramita. Que alcance a sobresalir. Pues es mi primer trabajo, chicas, con este tipo de material, así que lo que voy a tratar de hacer es como una base, así que esperemos que nos quede muy bonita. Vamos a ir pegando. Esta la voy a pegar así. Vamos a tratar de ir pegando toda la orilla primero. Una vuelta de lo que es esta hojita verde. Y ya si me sobra, lo voy a colocar después otra vueltecita. Está para que se alcance a ver toda la orillita. Igual este. Un poquito de silicón. Vamos a ver qué tal queda. Me gustó mucho este tipo de material, como se ve. Anduve buscando mucho en
que fuera así como sintético, pero la verdad no hallé nada parecido. Y ya ven que se utiliza mucho lo que es la nube, pues no la pude encontrar, no pude encontrar ningún proveedor, así que si conocen de algún proveedor mayorista de lo que es nube, pues ahí me lo pasan, chicas. Mira, ahí pusimos ya todo lo que es lo verde. Yo creo que lo vamos a dejar así por si ocupamos poner, voy a poner acá, por si ocupamos poner en el medio de las flores. Y lo otro son estas florecitas. Estas voy a ponerlas aquí en una orilla. Es lo único que va a llevar así como de color, porque el otro color, este también es muy similar, se ve así medio rosita viejo. Es lo único que va a llevar así en color, porque está muy colorido el ramo. Y son las únicas que encontré así como colorcito parecido. Que voy a intercalarlas, son muy poquitas. Y lo otro es como la nube, se parece mucho a la nube, pero viene así en colorcito, como natural. Vienen ramitos muy muy delgaditos, así que voy a tomar varias y las voy a colocar aquí. Esta me está bastante larga, así que vamos a cortar. Son naturales, chicas, son, como le llaman, naturaleza muerta, flores secas. A ver qué más le ponemos. Me dan ganas de primero colocar las flores para ya colocar todo lo demás. Igual nos faltan las piedras. Esta, mi idea es ponerlas en la orilla, las que son solamente tres, pero ocupo tener lista mi flor grande, es esta, porque vamos a ponerla y inmediatamente sobre ella vamos a poner la flor. Aquí, y vamos a poner nuestra flor. Presionamos y al otro extremo también vamos a poner la otra flor más grande, dijimos que era esta. Vamos a ver qué tal queda, chicas, mi primer trabajo con este tipo de material. Así que vamos a ver cómo queda. Vamos a sacar un poquito más las perlitas para que se alcancen a ver. Ahí está. Y estas que están aquí, esta, la idea es ponerlas aquí, van a ser tres y las quiero para dividir las flores que vamos a poner aquí. Así que vamos a ponerlas y colocar las flores. Y ya vamos agregando el demás material. Mi idea es poner encontradas las florecitas de esta manera. Voy a presionarlas, ¿no? Ahorita las acomodamos ya que terminemos, pero primero hay que pegarlas bien y ya luego acomodamos. Mira, están los cristales.
Así es como va quedando. Entonces aquí es donde vamos a colocar más material. Y en la parte del medio también, creo que me quedó bastante grande la base, pero igual aquí nos faltan aún los cristales. Mira aquí. Vamos a colocar más cristales. Y sobre él. Vamos a poner la flor y este lo vamos a poner pero al lado contrario porque debe quedar hacia este lado. Pero aquí podemos colocar la flor. Hay que presionar. Mis perlas me quedaron muy de fuera, así que y así me quedaron bastante separadas. La base era más angosta, definitivamente era más angosta, así que vamos a tratar de rellenar toda esta parte con nuestra naturaleza muerta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo creo que más cortitas para que alcance a cubrir y sea nada más como que la pura ramita. Estas son más gruesecita. Trae aquí como que hojita. Voy a cortarle un poco de tallo. Igual aquí la misma flor nos va a servir para cubrir ahí un poco. Vamos a terminar de rellenar este lado. Pues sí, creo que se ocuparía bastante, bastante, mira, para rellenarla porque las flores son pequeñas, pero aquí toda esta parte pues hay que rellenarla y no me va a alcanzar, si vamos a tener que cortar más material. Y pues son mis pininos, chicas, con este tipo de material. Nunca lo había manejado. Así que, pues, siempre hay una primera vez. Este está muy grande. Así que yo creo que le vamos a poner más lilita para rellenarlo. Porque la flor lilita es la que viene así como que más gruesecita. Y le vamos a tener que meter. Porque si no, sí me va a quedar como muy peloncito. Déjame pegar todo el material aquí. A ver, florecitas lilas. Aquí están. Y estas son las que nos pueden servir más para rellenar porque son más grandes. Y son las que nos pueden ayudar a cubrir más espacio. Así que mira, va. Vamos a sacar nuestro ramito y pues hay que cortarles más flores lilitas.
y trato de ponerla en el puro pie de las florecitas para que nos ayude a cubrir el tallito. Ahí va, mira, es que sí es bastante grande, sí fue demasiado grande los que quedó de 15 centímetros, eran 30 centímetros lo que es la base, y al cortarlo a la mitad me quedó de 15 centímetros, entonces sí es bastante amplio el lo que es el tocado de 15 centímetros, entonces sí hay que rellenarle bastante para que se vea bonito. A ver, ¿dónde más? Entonces, yo creo que como de 12 centímetros o 10 centímetros que hubiéramos dejado la base, hubiera alcanzado perfectamente a cubrir con las flores y el material que tenía de pedrería. Pero pues ahí está, chicas, les sirve para que ustedes también aprendan a hacerlo. Y pues ahí aprendemos sobre la marcha y pues sigo rellenando, porque si no aquí nos van a dar las horas con el video. Y le voy a poner un poquito más de flores y ya les dejo la foto de cómo me quedó, pero pues esa es la idea, chicas. Ya, vamos a tener que meter más lilita y aquí pues nada más acomodar lo que es la pedrería para que se alcance a ver. Aquí en esta parte hay que poner más relleno, yo creo, de estos verdecitos también, pero pues sí hay que hacerlo con paciencia para que quede bonito. Hay que cortar los tallos ya. Qué padre se ve lo que es toda la ramita en combinación con las perlas y los cristales. Pues aquí está, amigas, mi primer intento. Espero les haya servido para que ustedes también se animen a hacerlo. A veces nos dan un poquito de miedo los trabajitos así porque pues en realidad no sabemos, pero de los errores se aprende y sobre la marcha pues ahí vamos aprendiendo juntas. Pues aquí está una idea, espero les haya servido. Muchas gracias a las proveedoras que siempre nos apoyan. Y pues no olvides suscribirte a Creaciones Rosa Isela y seguirme. Estén listos para la rifa de fin de mes. Hasta pronto, chicas.